Vamos a buscar nuevamente el rostro y la ayuda de nuestro Señor, porque para esto, ¿quién es suficiente? Pero la Biblia nos dice que nuestra suficiencia procede del Señor. Invoquemos, pues, la manifestación santificadora de su Espíritu en medio nuestro en esta mañana. Oremos. Oh Padre, volvemos a acercarnos a ti a través de la oración, para que tú des gracia y podamos escuchar, y podamos nosotros recibir de corazón por la fe la enseñanza que debe gobernar nuestra vida matrimonial. Ayúdanos para que no seamos meros oidores de tu palabra, sino hacedores, y así podamos mostrar al mundo el poder de Cristo en nuestras vidas. Esto te lo suplicamos en su nombre. Amén. Estamos considerando la adaptación en el matrimonio. Anteriormente dijimos que la adaptación en el matrimonio significa aprender a convivir armoniosamente en cada nivel íntimo de la relación matrimonial. La adaptación matrimonial debe realizarse no solo en la relación íntima entre los esposos, sino también en el área de sus respectivas responsabilidades. La adaptación en el matrimonio implica que cada uno de los cónyuges debe cumplir ciertas responsabilidades y ejercer cierto rol. Después consideramos los obstáculos comunes que impiden que la pareja casada goce inmediatamente en el matrimonio de armonía. Después consideramos tres obstáculos comunes que impiden que la pareja casada goce de armonía. Según lo que nosotros estuvimos considerando, entre esas cosas comunes, esos tres obstáculos comunes, se encuentra, en primer lugar, las diferencias profundas que residen en los cónyuges. En segundo lugar, la inexperiencia de los cónyuges. Y en tercer lugar, la presencia del pecado remanente. Después de ahí, pasamos a considerar el periodo de la adaptación matrimonial. Y dijimos que el periodo de adaptación dura a lo largo de nuestra vida matrimonial. Hoy vamos a considerar las gracias indispensables para la adaptación eficaz en el matrimonio. Hay cuatro cualidades o gracias que caracteriza la relación de la pareja casada que convive armoniosamente. La primera cualidad es la sensibilidad. Al hablar de la sensibilidad, no me refiero a la persona que se deja llevar por sus sentimientos o a una persona hipersensible que fácilmente se siente herida u ofendida. Esta es una persona centrada en sí misma. Todo su mundo gira alrededor de ella. Esta no es la clase de sensibilidad que el matrimonio necesita. Una persona así le será muy difícil convivir armoniosamente con otra persona. La sensibilidad que el matrimonio necesita es aquella gracia que le permite a cada cónyuge percibir y sentir la manera en que el otro se siente. Esta sensibilidad entiende, refleja,
entiende y refleja los principios fundamentales del amor expresados en Mateo capítulo 7, versículo 12. Dice, por eso todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. El cónyuge sensible manifestará la aplicación de este principio en su vida matrimonial. La sensibilidad despierta o activa la empatía. Esta virtud es la habilidad para comprender los sentimientos del cónyuge. La persona es capaz de ponerse en el lugar de la otra y ver la situación desde el punto de vista de la otra persona. La sensibilidad lleva al esposo y a la esposa, lleva al esposo o a la esposa a tratar consideradamente a su cónyuge. Le ve como lo bastante importante como para dedicarle su tiempo y sus recursos. La sensibilidad lleva al esposo a identificarse con las preocupaciones de su esposa y asimismo la esposa con su marido. Cada cónyuge mostrará un interés genuino por el otro sin cambiar su actitud hacia él o ella cuando cambian las circunstancias. La sensibilidad busca cómo agradar al otro, y esto es un principio bíblico. Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación, pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dos personas no podrán convivir armoniosamente si descartan o si no aplican este principio. El Señor Jesucristo creció en gracia para con los hombres. ¿Por qué? Por lo que dice este versículo. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. La adaptación en muchos matrimonios es difícil por la falta de sensibilidad y de comprensión. El esposo se molesta porque no entiende la reacción de su esposa. No entiende por qué ella llora, por qué está tan triste. Lamentablemente, él no se da cuenta que ese es el mismo problema. Él no entiende. Y muchas veces no entiende porque no toma el tiempo necesario ni ejerce la paciencia para tratar de entender la raíz de la reacción de su esposa. Su irritación e impaciencia con ella muestra que a él no le importa cómo ella se siente. Esa es la señal que él con su reacción impaciente le envía a su mujer. Con razón es difícil para ella abrir su corazón. Esta actitud y conducta del esposo impide que los sentimientos heridos sean sanados. Y en una relación tan cercana e íntima, donde todavía existe la presencia del pecado, hermanos, habrán heridas. Tenemos que tomar tiempo para conocer qué ha producido estas heridas. Prestar atención,
para oír lo que el cónyuge nos dice y delante del Señor y las Escrituras aceptar lo que es verdad. La actitud impaciente del esposo impide que los sentimientos heridos sean sanados, que se dé una respuesta sabia y atinada, que disipe las inquietudes de su mujer. Esta falta de sensibilidad y comprensión aleja a una persona de la otra. No les permite resolver el problema entre ellos. No les permite hacer la adaptación necesaria para que ellos puedan convivir armoniosamente. De ahí la necesidad que el esposo o la esposa tiene de dar muerte a la impaciencia, a la falta de insensibilidad, para tratar de conocer y resolver aquello que puede alejar una persona de la otra, que no le permite o que no les permite convivir armoniosamente. Si dos personas no aplica la enseñanza de las Escrituras en lo que respecta a la adaptación, no sólo no podrán convivir armoniosamente, sino que tampoco podrán glorificar a Dios en sus matrimonios. Y si por un lado quieren predicar y anunciar y hablar del poder de Cristo, del poder que el Señor manifiesta en la vida de aquellos que creen el Evangelio, ciertamente su matrimonio, por falta de adaptación, negará lo que se enseña, lo que se testifica y lo que se predica. No podemos separar una cosa de la otra. El que quiere testificar de Cristo tiene que también vivir según la enseñanza de Cristo, y eso comienza en el hogar. Y esto demanda de nosotros adaptación. Por otro lado, la esposa puede ser también culpable de insensibilidad. Ella dice, es que yo no puedo entender a este hombre. No entiendo por qué reacciona así. No entiendo por qué se comporta de esta manera. No entiendo por qué dice esto, aquello o aquello otro. No entiendo por qué él no está contento, satisfecho. Te pregunto, hermana, ¿te has puesto tú en su lugar? ¿Ves la situación desde su punto de vista? ¿Le tratas de una manera considerada? ¿Te preocupas por entender sus frustraciones? ¿Entiendes algo de lo difícil que es para él afrontar el mundo allá afuera? ¿Con tanta mujer coqueta, vendiendo sus carnes, vistiéndose de una manera atractiva, y después él llega al hogar y que encuentra una mujer que anda con la misma bata todo el tiempo? Ponte en su lugar. Bueno, es que él tiene que, momentito, él tiene que, sí, ser fiel, pero el Señor te ha llamado a ti a hacer los ajustes necesarios para ayudarle a él a ser fiel. ¿Comprendes, mujer,
los motivos piadosos que le llevan a él a dar instrucciones sobre lo que se puede o no se puede permitir a los niños? ¿Estás tú siendo sensible? ¿Puede ir él a su trabajo confiando que aquello que se estableció no será socavado cuando él dé sus espaldas? Si va a haber una adaptación eficaz en el matrimonio, debe haber sensibilidad. Los cónyuges tienen que cultivar esta gracia, y esto desde antes de su casamiento, después de casarse, durante toda la vida matrimonial. Los cónyuges tienen que cultivar la gracia de la sensibilidad en el matrimonio. En segundo lugar, la flexibilidad es necesaria para una adaptación eficaz. La flexibilidad es la disposición del ánimo a ceder o acomodarse fácilmente en asuntos de preferencia. No se trata de ser flexibles en lo que exige la ley de Dios. En este asunto tenemos que ser inflexibles. No podemos nunca violar o desobedecer la ley de Dios. Pero en lo que respecta a los asuntos de preferencia personal o de gustos, debemos estar dispuestos a ceder. Si no hay una razón poderosa para insistir en tu forma de hacer las cosas, entonces, esposo, debes dar libertad a tu esposa para que ella arregle las cosas a su gusto. Debes estar dispuesto a ceder, a acomodarte a otras opciones o gustos. Una de las cosas que trae problemas en algunos matrimonios, como yo anteriormente dije, es el control del termostato. El esposo quiere mantener la temperatura a 50 grados durante la noche. Él creció en un hogar donde se decía que mucho aire frío durante la noche es bueno para la salud. Te mantiene saludable, rico y sabio. Pero ¿qué sucede? La esposa es una mujer friolenta. Ella es muy sensible al frío. Si siente frío, ella no puede descansar. Ella le dice a su esposo: por favor, sube la temperatura a 70 grados. El esposo responde: no. No puedo resistir esa temperatura durante toda la noche. Mantener la temperatura a 70 grados Fahrenheit nos llevará a una muerte prematura. Tal cosa no es saludable. En fin, sigue la discusión entre ellos. La tentación es a disgustarse. La verdad es que mantener la temperatura a 60 o 70 grados en sí mismo no es un mandato bíblico, no es algo moralmente correcto o incorrecto. Generalmente es un asunto de preferencia. La sensibilidad y la flexibilidad llevarán a este hombre y a esta mujer a hacer los ajustes necesarios para que ellos puedan convivir armoniosamente.
Tal vez él puede subir el termostato a 65 grados y si usa una sábana muy sencilla para arroparse, no se sofocará. Tal vez ella puede usar una frisa más para abrigarse durante la noche y esto lleve la temperatura bajo la sábana y las frisas a 70 grados para ella. El punto es que debe haber flexibilidad para que puedan adaptarse. Esposo y esposa, si ustedes van a ser flexibles, deben recordar las palabras del apóstol en Romanos capítulo 15, versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Ustedes ven, hermanos? Pablo está hablando a los romanos porque hay un problema entre los hermanos en aquel lugar. Algunos dicen que comer de ciertas cosas no es correcto, otros dicen que sí, que van a ser. Pues si la iglesia, los hermanos en la iglesia van a convivir armoniosamente, es necesario que hayan ciertos ajustes. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. La sensibilidad y flexibilidad son gracias o cualidades necesarias para una adaptación eficaz en el matrimonio. Asuntos de preferencia no deben convertirse en ofensas o casos capitales. Necesitamos aprender a ser flexibles en asuntos de preferencia para que podamos hacer los ajustes necesarios que nos permitirán convivir armoniosamente. Hay principios bíblicos que no pueden ser socavados, punto. Pero hay asuntos de preferencia o de gustos personales donde debemos mostrar la disposición de hacer ajustes. No habrá paz ni armonía en el matrimonio si no aplicamos ese principio. En tercer lugar, la franqueza es necesaria para la adaptación eficaz. La franqueza, la sinceridad es necesaria para la adaptación eficaz. La franqueza es sinceridad, apertura de corazón. No es saludable ni correcto acumular en el corazón cosas contra tu cónyuge. No es sabio ni correcto guardar en tu corazón cosas que te molestan, cosas de tu cónyuge que te molestan. Esto a la larga o a la corta creará resentimiento que seguirá aumentando cada vez que el esposo o la esposa vuelva a ser aquello que molesta. Hay cosas que debes cubrir con un manto o una manta de amor. No debes ser hipersensible. No debes dejar que cualquier cosa te moleste o te ofenda. Pero si hay cosa que te molesta, que no puedes resolver en tu mente, que te sigue irritando, entonces debes darlo a conocer. No debes ocultarlo, debes decírselo a tu cónyuge.
abre tu corazón y dile lo que está sucediendo. Tal vez él no se ha dado cuenta, tal vez ella no se ha dado cuenta. Hay personas que no tienen un buen olfato para darse cuenta que sus comentarios o conducta irrita a otros. Carecen de esa sensibilidad, carecen de esa percepción, carecen de ese discernimiento. Hay hombres que han perdido la facultad para detectar olores. Por esto pueden andar con las medias apestosas que hieden y son ofensivas y no se dan cuenta. No se puede resistir el mal olor, pero ellos andan tranquilos, como si nada estuviera pasando. Lo mismo con el mal olor de sobaco. Hieden a centella y no se dan cuenta. La gente se marea. La esposa no resiste el olor porque es muy ofensivo, pero él no se da cuenta. A veces la misma persona piensa que es otro el que hiede. No detecta que el mal olor viene de él. Tal vez piensa que otro no usó un buen desodorante, o si usó un desodorante, fue un desodorante barato que no trabaja. Mujer, no sufras. Siéntate con él y de una manera respetuosa y sabia, abre tu corazón y díselo. Dale a conocer aquello que te irrita. Corazón, parece que no te has dado cuenta que el desodorante que estás usando no es suficiente fuerte para ti. ¿Qué tal si usas otro? ¿Por qué no vamos juntos a la farmacia para que podamos escoger algo que te gusta a ti y algo que me gusta a mí y resuelva este problema? Mujer, no guardes eso u otra cosa en tu corazón, porque creará resentimiento. Bueno, el esposo piensa que la colonia que compró es una buena colonia, a él le gusta. Y por la noche, antes de acostarse, después de haberse dado un buen baño, se pone la dichosa colonia. Él piensa que con esta colonia atraerá a su esposa, pero la verdad es que ella no resiste tal colonia. Pero mujer, es una colonia que me costó mucho dinero. No importa. No es la colonia, es la sensibilidad que abrirá a tu mujer y sus brazos para recibirte. Es el ser sensible a ese asunto. Son estas clases de cosas que se acumulan y separan, alejan una persona de otra y después a los 30 años no pueden ya seguir viviendo bajo el mismo techo. No, el matrimonio, la institución del matrimonio no es el problema. Es que estas personas no quisieron aplicar la enseñanza y los principios bíblicos sobre la adaptación. No hicieron los ajustes necesarios. Y pasa lo que muchas veces ocurre. Tristemente, en las iglesias,
Hay personas que viven haciendo una lista de lo que el pastor hace. Tal vez no tienen una lista así literal, pero la tienen aquí, la tienen acá. Y siguen escribiendo a través de los años, siguen escribiendo a través de los años, siguen escribiendo hasta que el pastor hace algo terrible que ya no aguanta la persona más. Me voy de la iglesia. Tiene algo contra mí, etcétera. Y uno se sienta para tratar de resolver, explicar esto y lo otro. No hay solución, ni que un ángel del cielo venga puede resolver el problema. Porque es tanta la animosidad, el resentimiento y todo eso que está en el corazón que no permite ninguna clase de solución. Así en el matrimonio. Muchas veces no infidelidad. Muchas veces no es infidelidad lo que lleva a personas a divorciarse. Son estas cosas. Esa falta de ajuste matrimonial. Y como no se ve en la casa, sino que se encuentra allá afuera, porque allá está la persona. Y le dice a la secretaria, ven, haz esto, la secretaria lo hace felizmente, y si es coqueta, pues lo hace, ya usted sabe cómo. Y cuando usted viene a ver, hay un divorcio por infidelidad. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? No comenzó estas personas viéndose en el trabajo, comenzó con la falta de adaptación en el hogar. No guardes esas cosas que te irritan en tu corazón. Crearán resentimiento. El resentimiento te alejará de él o de ella. Lo mismo en lo que respecta a las relaciones íntimas. Abre tu corazón. El esposo muchas veces no puede discernir qué es lo que molesta, lo que irrita. Él supuestamente está teniendo buen tiempo, pero no ella. Pero ella no habla. No, porque tiene que darse cuenta. ¿Cómo es eso? Nos gustaría que se diera cuenta, pero no todos los hombres se dan cuenta. Usted tiene que hablar y decir, cariño, esto sí, esto no. Fíjate. Y de ahí los ajustes necesarios. Querida hermana o querido hermano, no esperes que ya no puedas soportar más, porque explotarás. No reaccionarás correctamente. Dirás cosas que nunca debiste haber dicho. Luego te pesará grandemente haberlo dicho. Tales palabras dejarán cicatrices muy profundas en el corazón de tu cónyuge que serán muy difíciles de sanar. Cuando quieras estar íntimamente con tu cónyuge, él o ella se acordará de lo que dijiste y le será muy difícil corresponder afectuosamente a tu cariño. Al recordar las palabras hirientes y sin razón que dijiste con mucha ira, le será difícil entregarse a tus brazos y recibir tu cariño. Ella se siente incómoda y todavía adolorida. Y si tú te acercas con tus cariños y ella como que te detiene y te dice, y empieza a hablar de lo que tú hiciste, es un error, es un error. Es decir, pero deja eso ahora, después hablamos. Tu mujer no es una prostituta. Tu mujer tiene sentimientos y corazón. La prostituta no le importa. Pero una mujer piadosa, sí, eso todavía está en su mente y en su corazón. Y eso hiere.
Y eso trabaja como un candado que cierra. Y la relación entre el esposo y la esposa no debe ser, no se debe llevar a cabo de esa manera. Ahora tú tienes que investigar y calmarte un poco, tal vez echarte un poco de agua para enfriarte un poco, porque aquí hay cosas que resolver. Aquí hay cosas que resolver. Pastor, usted está hablando muy franco. Es que hay que hablar franco. Porque esto es lo que destruye matrimonios. Matrimonios cristianos. Ve y échate un poco de agua y tranquilízate. Entonces siéntate con tu esposo y resuelve. Piensa en lo que vas a hacer para evitar lo que hiciste anteriormente. Aprovecha la oportunidad para reconocer nuevamente tu necedad, tu pecado, y para asegurarle que le amas. Pide perdón. En el matrimonio cristiano, la palabra perdón tiene que oírse. Y no de año y no de un año aquí y el otro año. No, no, eso es algo que debe oírse regularmente en el hogar, porque tú eres pecador y ella es pecadora. Y en alguna manera el pecado se va a manifestar. La diferencia entre un matrimonio cristiano y un matrimonio incrédulo, la diferencia no es que no se pecan, no es que no se hieren. La diferencia es que el matrimonio cristiano tiene el Espíritu de Dios para que, por la gracia que el Espíritu da y la enseñanza de la palabra, pueda tratar correctamente con el pecado. Es cuando se trata correctamente con aquellas cosas que hieren, con el pecado, que pueden ellos gozar de una relación que traerá a ambos satisfacción, les unirá más profundamente. Entonces, esa relación significará algo. La persona sentirá mayor amor por la otra. Bien, hermanos, no es un asunto de técnica, mera técnica. Es un asunto de carácter y adaptación. ¿Qué nos enseñan las Escrituras? Cuando tu hermano ha pecado contra ti, ve y con mansedumbre habla con él, gánate a tu hermano. Lo mismo deben hacer los esposos. Si adaptarse el uno al otro significa aprender a convivir con armonía, entonces no podremos convivir de esa manera si no hay franqueza. La sensibilidad, flexibilidad y franqueza son cualidades necesarias para la adaptación eficaz en el matrimonio. La cuarta cualidad necesaria para este fin es la gracia de la paciencia. La paciencia es el fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo. Andad pues en el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia, dice un comentarista, tiene que ver con tolerancia y longanimidad frente a las ofensas y las heridas infligidas por otros. Es la disposición serena para aceptar las situaciones que son irritantes o dolorosas. Hendrickson añade, la paciencia caracteriza a la persona que en relación con quienes le dejan,
le molestan o se le oponen, ejerce la paciencia. El tal rehúsa someterse a la pasión o a las explosiones de ira. La paciencia como atributo humano es inspirado por la confianza en que Dios cumplirá sus promesas. Hebreos capítulo 6, versículo 12. La paciencia nos lleva a esperar. Pastor, yo he hablado con él tantas veces, pero él sigue haciendo lo mismo. Es un hábito bien arraigado en él. Recuerda, hermana, que lo que él es hoy no ocurrió de la noche a la mañana. Tomó mucho tiempo para que él llegara a ser lo que él es hoy. Esa manía, esa idiosincrasia, ese hábito, esa forma de ser que debe cambiar, tomará tiempo para que él la cambie. Cuando Dios salva a un hombre de su pecado, esto no significa que todos los patrones pecaminosos de su vida cambiarán inmediatamente. Generalmente toma tiempo cambiar esos patrones. He aquí un hombre que su mamá no le enseñó a recoger y a organizar su ropa, a recoger sus medias sucias y, añado, apestosas, y a echarlas a la ropa sucia. Por 23 años ha dejado sus medias en el piso y la mamá, ¿qué hace? Ay, nenito lindo, pap, las recoge y las echa en la ropa sucia. Y así lo crió. ¿Y tú crees que va a cambiar cuando se case contigo? ¿Así porque sí? Generalmente no. Ahora de repente su esposa le dice, genito, recoge las medias, por favor. No las dejes en el piso. La alfombra tomará un mal olor y será desagradable entrar en el cuarto. Pero Jeñito no escucha, se le olvida. Y muchas veces no es que no quiere recoger las medias, sino que no tiene el hábito y lo enseñaron mal. Se le olvida. Ve las medias ahí como si no viera nada. Pastor, se lo dije. Se lo dije otra vez. Él me dice que tratará de recordar, que debe recogerlas. En esto, ella debe ejercer paciencia. Ella necesita un bautismo diario de aquel amor paciente que no se comporta indecorosamente, que no busca lo suyo, que todo lo sufre, que todo lo cree y que todo lo espera. Y aún más, que todo lo soporta. Eso es amor. Observa que en este pasaje el amor se describe en sus características pasivas. Esto indica, como otro siervo de Dios dijo, que el amor se encuentra en la presencia de algo que irrita, de algo que molesta. En otras palabras, el amor no puede ser probado donde no hay algo que demande sufrimiento. Paciencia. ¿Cómo puedo demostrar que el amor todo lo sufre a menos que yo esté sufriendo? Y sufriendo es lo que padece, o sufrimiento es lo que padece la esposa bien ordenada cuando no encuentra las cosas en su lugar. Toda su vida ella ha mantenido cada cosa en su lugar. Ahora ella de repente se ve casada con un individuo que no tiene nada de sensibilidad en lo que respecta al orden y a la organización. Definitivamente esta mujer va a sufrir.
Pero es en el sufrimiento donde el amor paciente se manifiesta. ¿Qué se necesita en este tiempo de adaptación? El amor que todo lo sufre, que todo lo soporta y que todo lo espera. Cuando dos personas realmente se aman, en un sentido, anticipan el momento cuando el matrimonio revelará aquellas cosas que les traerá sufrimiento y algo de dolor para que puedan demostrar el amor que todo lo soporta, que no se comporta indecorosamente ante la provocación y el sufrimiento. El amor que todo lo sufre y que todo lo espera. La sensibilidad, flexibilidad, franqueza y paciencia son cualidades necesarias para una adaptación eficaz. Luego de haber considerado el concepto de la adaptación en el matrimonio, los obstáculos comunes que impiden la adaptación, las gracias necesarias para la adaptación en el matrimonio, consideremos brevemente los requisitos para esta adaptación. Voy a tomar unos cuantos minutos, quiero terminar esto. Para que los cónyuges puedan adaptarse uno al otro, para que puedan convivir armoniosamente, ambos cónyuges deben someterse a una norma común. Si va a haber armonía entre el marido y la mujer, ambos deben someterse a una misma regla. Y la única norma absoluta e infalible del creyente es la palabra de Dios. ¿Qué debes esperar tú de tu esposo? ¿Esperas que él sea lo que tus sueños han forjado en tus pensamientos? ¿Y ahora demandas que él se conforme a lo que tú esperabas? ¿Qué esperas de tu esposo? Gary Smalley dijo que en cierta ocasión preguntó a una chica universitaria con qué tipo de hombre le gustaría casarse. Ella le respondió, quisiera que fuera capaz de contar chistes, de cantar y bailar, y de quedarse en casa por la noche. El señor Smalley le dijo a la chica, tú no quieres un esposo, lo que tú quieres es un aparato de televisión. Lo que tú quieres es una televisión. Sus fantasías acerca de un esposo revelan una de las razones más corrientes por la que los matrimonios fracasan. Nos casamos con expectaciones poco realistas, y yo añado, expectaciones que no son bíblicas. ¿Qué es lo que la esposa debe esperar de su marido? Que él cumpla las responsabilidades o los deberes que la Biblia requiere de él. Que él ejerza el rol bíblico. Y lo mismo debe esperar el esposo de su esposa. Él debe esperar que ella sea lo que la Biblia le manda hacer. Él debe esperar que ella ejerza su rol bíblico. Los esposos deben cuidarse de aquellos manuales sobre el matrimonio escritos por supuestamente doctores que dictan lo que los cónyuges deben esperar en lo que respecta a su vida sexual. La Biblia, como otro dijo, es un manual adecuado sobre el sexo. Es bien franca y abierta. Génesis capítulo 1 al 4, Proverbios 5, versículo 15 al 20, el libro de Cantares, primera los Corintios capítulo 7, Efesios capítulo 5, primera de Pedro capítulo 3, la Biblia habla abundantemente sobre este asunto para que voy a poner de esta manera, para que
la relación entre los esposos sea lo que debe ser. Muchos matrimonios han sido destruidos por expertos que elevan la expectación de las parejas casadas a un nivel más allá de lo que las Escrituras presentan. Van más allá de la realidad. Hay libros que llevan a los esposos a esperar que sus esposas se comporten como rameras en la cama. Muchos esposos que anteriormente estaban satisfechos, ahora están insatisfechos porque leyeron un libro que presenta la clase de mujer que sí sabe hacerlo. Otros, en su impiedad, lujuria, lleno de imágenes perversas, esperan que sus esposas se comporten en la cama como mujeres de la calle. Tales expectaciones no son bíblicas, son crueles. Esta clase de expectaciones producen tensión, fricción y cosas que crean muchos problemas en el matrimonio. Cuidado con aquella clase de literatura supuestamente cristiana que anima a la mujer cristiana a aprender los trucos y las técnicas de las mujeres rameras para que puedan satisfacer a su esposo. Tal cosa es ridícula y abominable, antibíblica. Crea problemas serios que impiden la adaptación en el matrimonio. Para que los cónyuges puedan adaptarse el uno al otro, deben someterse a una norma común. En segundo lugar, otro requisito para la adaptación en el matrimonio es el estímulo mutuo entre los esposos, el estímulo a las buenas obras, el estímulo de la alabanza. El esposo debe animar a su esposa y la esposa al esposo. Hebreos 10:24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y el principio de ese versículo, aunque se está hablando a creyentes, también debe aplicarse en lo que respecta a las relaciones en el matrimonio. Si tu esposo, tú lo ves que se está esforzando por mejorar en cierta área, esa área en la que ustedes tenían cierta tensión o conflictos, la mujer debe animar a su esposo, debe alabarle. Y si su esposa está aprendiendo a cocinar, el esposo, al verla que ella se entrega, aunque tal vez no lo hace como su mamá lo hace, no hace esa salsita tan sabrosa como, pero ve que ella se esfuerza para lograr algo por lo menos parecido, debe animarla. La adaptación en el matrimonio requiere madurez, esfuerzo y trabajo. Continuamente debemos esforzarnos por aprender cómo convivir armoniosamente, y esto a lo largo de nuestras vidas, aún en la vejez. El anuncio de que Alt y Tipper Gore han decidido separarse después de 40 años de casados ha tomado a muchos de sorpresa. Se podría esperar algo así de los Clintons, algunos piensan. Por la tensión y los problemas que han tenido. Pero Al y Tipper Gore, ¿cómo es eso? Los comentaristas tratan de justificar esta separación diciendo que es injusto que se espere que las parejas permanezcan casadas hasta la muerte. Si no encuentran mutua satisfacción, entonces ¿para qué continuar viviendo juntas? Después de 4 décadas de vivir juntos,
criar una familia, sobrevivir la vida política, estos dos anunciaron que se habían alejado uno del otro. Por mutuo consentimiento decidieron rehacer su vida, su futuro, siguiendo cada uno su propio camino. Justificando tal conducta, alguien dijo: no es razonable que se espere que dos individuos continúen unidos en la próxima etapa de su vida adulta si no hay satisfacción en esa relación. La causa de la separación entre personas se debe a la falta de adaptación. No siguen los principios bíblicos, sino que prefieren seguir los dictados de su corazón corrupto. Se olvidan que el matrimonio no es un contrato, es un pacto delante de Dios. Un pacto que les une por vida. Pero ya usted ve, usted puede alcanzar fama, adquirir mucho dinero y aún así tener un matrimonio donde no hay felicidad. La diferencia no la hace el dinero, la popularidad, lo que usted tiene. La diferencia que permite a personas convivir armoniosamente, felices, satisfaciéndose uno al otro, es lo que la Biblia enseña, la adaptación matrimonial. Entonces yo no estoy hablando aquí por hablar. ¿Cuántas veces hay que enseñar esto y decirlo? Hay que decirlo. Si algún día se oye decir, y que nunca se oiga decir, que el pastor Piñero, la señora Priscila, se han separado, búsquenlo. En un momento dado dejaron de adaptarse el uno al otro. Querido hermano, la adaptación nos enseña que la incompatibilidad no es una razón válida para el divorcio. La adaptación es lo que permite que personas diferentes o incompatibles lleguen a ser compatibles. El matrimonio es un llamado a superar la incompatibilidad. La adaptación en el matrimonio es el medio santificador que Dios usa para llevar a dos individuos diferentes a vivir armoniosamente. La adaptación es el medio santificador que crea la compatibilidad en el matrimonio. Ustedes ven entonces, hermanos, por implicación, para concluir, eso de juntarse antes de casarse para ver si pueden vivir su vida de matrimonio para siempre juntos, es algo falso. Es abominable, es impuro, es inmoral, Dios lo castiga. Pero no es verdad lo que ellos dicen, porque van a haber cosas, diferencias, que van a aparecer muchos años después que ellos estén casados. Cosas que ellos no conocen ahora, pero que van a conocer después de 5 y 10 años de casado. Ah, pastor, entonces, ¿qué pasa cuando los conozcan? Bueno, si han aprendido lo que la Biblia enseña sobre la adaptación, entonces, cuando estas cosas aparezcan, podrán adaptarse, podrán convivir armoniosa y felizmente.
Que el Señor nos ayude a ver la importancia, la necesidad y la urgencia de la adaptación bíblica en el matrimonio. Oremos. Oh Padre, te damos gracias por la enseñanza que hemos recibido en esta mañana acerca del matrimonio. Perdónanos cuando nosotros no hemos tomado esto en serio o hemos descuidado esa adaptación que tú exiges y demandas de nosotros. En el matrimonio, perdónanos. Ayúdanos a aplicar estas cosas. Permite que el volver a escuchar estas enseñanzas nos lleven a meditar y a evaluar dónde está nuestra relación matrimonial. Y allí donde hemos faltado o estamos cortos, perdónanos y ayúdanos por tu gracia aplicar los principios bíblicos sobre la adaptación matrimonial, a ejercer aquellas gracias para que podamos nosotros convivir como debemos. Te suplicamos esto para que se pueda ver el poder del Evangelio y el poder de Cristo, para que los hombres, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen tu nombre. Esto te lo suplicamos en Cristo. Amén.